Presten atención a este dato. Dos bombarderos rusos Tu-95MS realizaron un vuelo de 7 horas muy cerca de Alaska. Varios cazas acompañaron a las aeronaves en esta misión sobre las aguas neutrales del mar de Bering. Dice la información del diario Avia.pro y también del diario Eslavo RT que dos bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95MS, designado como Beer por la OTAN, han sobrevolado durante 7 horas sobre aguas neutrales del mar de Bering, que limita con el este de Alaska. Estuvieron acompañados en esta misión por tripulaciones de varios cazas Koisu 30 de las Fuerzas Aéreas del Distrito Militar Oriental de Rusia. Los pilotos de la aviación de largo alcance sobrevolaron con regularidad las aguas neutrales del Ártico, Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico, así como el Océano Pacífico, recordó el Ministerio de la Defensa ruso, que todos los vuelos se realizaron estrictamente de conformidad con las normas internacionales del uso del espacio aéreo, agregó el Ministerio de la Defensa. Recordemos que el avión Tu-95MS es un portador de misiles estratégicos diseñados para misiones de ataque con proyectiles de crucero y bombas nucleares contra objetivos enemigos en su propio territorio y zonas geográficas lejanas, equipados con motores turbohélice. Su rango de acción es de más de 6.000 kilómetros y puede portar hasta 16 toneladas de carga útil.